Desde Temple to Update, esto es Update Ahora. Les saludo a Pierre Tairuz con lo último en noticias. La policía de Temple descubrió este jueves el cadáver de un hombre de 54 años en el estacionamiento del edificio de ciencias de Temple. Robin Auren, el exfarmacista del hospital de Temple, había sido deportado como desaparecido por su hija el 3 de noviembre. En estos momentos, la policía se encuentra investigando. Desde la apertura del edificio residencial Morgan Hall, el número de estudiantes de Temple viviendo fuera del campus ha disminuido notablemente. La Oficina de Recursos Estudiantiles concluyó que esto contribuye al esfuerzo que se está realizando para mantener a los estudiantes en residencias universitarias y de esta manera aliviar la reputación que tiene el Temple de ser un campus peligroso. En los deportes, la entrenadora Tonya Cardoza anunció recientemente 4 nuevos integrantes del equipo de béisbol de básquetbol de Temple. Estas son Tanya Atkinson, Kathda Berger, Wayton Bivins y Alaya Butt. Esperemos que contribuyan al equipo con ética y disciplina. En el clima, el viernes y el sábado tendremos temperaturas alrededor de los 15 grados y mínimas alrededor de los 5 grados centígrados. Para el domingo y lunes habrá temperaturas casi en los 20 grados, pero saquen sus paraguas porque hay altas probabilidades de lluvia. Esto es todo para Update Ahora. Para más noticias e información, asegúrense de buscarnos en Facebook, YouTube y Twitter. Solo busquemos Temple Update.